Muy buenas tardes, señoras y señores, desde la línea de la Concepción, con el himno nacional de Yugoslavia, hemos comenzado esta transmisión que Televisión Española les va a hacer del partido Yugoslavia-España. Ahora sonará el himno nacional español. La banda de música del gobierno militar del campo de Gibraltar, ubicada en el regimiento mixto de artillería número 5 de la guarnición de Algeciras, ha interpretado los himnos nacionales de Yugoslavia y España previo al comienzo del partido internacional entre las dos selecciones, último de preparación de ambos equipos de cara a la fase final de la Eurocopa de Francia. Ahí están los capitanes Arconada por el equipo español, que suma hoy su partido internacional número 57, y Zayev, el defensa central del Dinamo de Zagreb, de la selección yugoslava, hoy capitanes, junto con el italiano señor Barbaresco, árbitro que va a dirigir este encuentro. La selección española de fútbol culmina su fase de preparación, insistimos, con este partido frente a Yugoslavia, con un equipo que viene siendo ya habitual desde que Miguel Muñoz se hizo cargo de la selección, es decir, el formado por Arconada, Urquiaga, Maceda, Goicochea, Camacho, señor Víctor Gallego Gordillo, Santillana y Carrasco. Bien, es verdad que Carrasco llega a la titularidad del equipo nacional por la lesión de Hipólito Rincón, que se ha tenido que despedir del equipo nacional para someterse a una intervención quirúrgica. Desde aquí el recuerdo a Hipólito Rincón, que hizo grandes encuentros con la selección nacional y que por causa de esa lesión se ve ausente de participar en este campeonato de Europa. En un equipo nacional que, además de los ya indicados, componen Salva, Bullo, Julio Alberto, Roberto Francisco, Marcos Butragueño, Sarabia y Zubizarreta. La alineación yugoslava, compuesta por Simovic, Hapcibejic, Zajec, Katanec, Stojković, Šestić, Dragan Stojković, Barbarević, Halilović, Susić y Bujović. Son los jugadores de una selección que el seleccionador Tedor Veselinović va buscando cada día. Podemos decir que Yugoslavia forma prácticamente cada partido con un equipo distinto. Yugoslavia, el señor Veselinović, ha utilizado 54 jugadores en la fase de clasificación. 54. Ahí tienen ustedes el impresionante marco del estadio de la línea de la Concepción, con el peñón de Gibraltar al fondo, y el equipo nacional que va a formar ahora por los compañeros gráficos. Hay que decir que Yugoslavia, recordando que se ha clasificado casi milagrosamente para esta fase final gracias a un gol en el último minuto del partido frente a Bulgaria y también a la vuelta de algunos jugadores de experiencia y talento, donde destaca Susić, el número 9, que ha compensado en parte las debilidades defensivas de conjunción y han aportado Susić y otros veteranos al equipo eficacia ofensiva y virtuosismo técnico. Una gran calidad técnica la de este conjunto yugoslavo, que tiene como fuerzas esa determinación, entusiasmo, vivacidad en ataque y una gran... Ahí lo tienen, como el balón va a llegar
a Susic. Ahí lo tienen, el jugador yugoslavo que juega en el Paris Saint-Germain, que acaba de conseguir el 0-1. Susic, por tanto, adelanta a Yugoslavia en el marcador apenas iniciado el partido, cuando la selección española prácticamente no se había situado sobre el campo. Gordillo ha intentado llevarse ese balón, que se lleva sin embargo Šestić. Atención, Šestić ha perdido ante Víctor. Atención al primer contraataque del equipo español. Es Víctor, cambia el juego hacia Señor. Ahí recoge Señor. Señor con Carrasco, le ha intentado devolver, logró centrar Señor. Santillana, el primer remate de Santillana, que atajó sin dificultades el guardameta Simović. Ahí recupera ya Maceda, Gallego, controlando el centrocampista español para Camacho. Camacho sobre Gordillo, de nuevo intentó devolver a Camacho. Gordillo recupera para Maceda. Maceda sobre Gallego. Apenas 2 minutos de juego y pierde España por 1-0. Ahí está Hadžibegić, el balón hacia Susić. Susić que ha dejado muy bien para Bujović. Bujović con la pelota sobre Katanec. Katanec para Šestić. Ahí recoge Stojković. Šestić. Katanec, el que disparó muy desviado. Yugoslavia siempre ha sido un equipo muy fuerte, un equipo de una alta calidad técnica, que le ha ofrecido grande resistencia al equipo español, aunque en el palmarés España ha obtenido mejores resultados. El último en el Mundial, España venció por 2-1. España solo ha perdido 2 veces con Yugoslavia, ha ganado 6 y ha empatado en 4 ocasiones de los 12 partidos disputados hasta el momento. Gallego con ese balón, juega para Maceda. Maceda sobre Urquiaga. Urquiaga y Señor. Carrasco, Señor. Ahí está recogiendo Gallego. Ha intentado hacer el túnel sobre Dragan Stojković. Y la pelota ha llegado al guardameta Simović. Hay 2 jugadores, Stojković, el número 2, Nenad Stojković del Partizan, y Dragan Stojković del Radniki, que no tienen nada que ver en cuanto a parentesco. Ahí recoge el capitán Zajec, uno de los veteranos del conjunto de Veselinović. Lanzamiento sobre Bujović ante el Goicoechea, también Gallego, Gordillo, saque de banda favorable al equipo español. Perdió Bujović, el exterior izquierdo del Hajdu Split, cuando ya Maceda deja para Gallego. Gallego sobre Urquiaga. 0-1 gana Yugoslavia desde los 23 segundos de comienzo del partido. Señor para Carrasco, no ha podido controlar Carrasco. Hadžibegić ha incurrido en falta. Hadžibegić con el número 13 se encarga del marcaje de Carrasco, y el número 2, Nenad Stojković de Santillana, con los marcajes a los 2 hombres puntas del equipo español. Maceda ha jugado ya para Carrasco. Saque de banda ahora favorable a los yugoslavos. Iba a ser Hadžibegić. Lo hace ya sobre Zajec. Aguantando la pelota el capitán Zajec. Dragan Stojković. La pelota para Susić. La perdió ante Señor. Ahí está recuperando Señor. Pero España muy lenta en estos primeros compases. Los yugoslavos marcando muy de cerca, sobre todo en el medio campo. Se ha llevado esa pelota Katane. Carrasco, Santillana. Atención al contraataque. Carrasco, y ha habido falta de Zajec. Falta de Zajec. El capitán y defensa central, cuando le ha sacado rápidamente Carrasco sobre Víctor. Lanzamiento de Víctor. Y paró el guardameta Simović.
Disparó bien Víctor para que Šimović recoja. España sigue manteniendo su marcaje zonal, a pesar de que Bujović, Halilović y Šušić intercambian casi constantemente sus posiciones, los tres hombres puntas. Pero Camacho, Goicoechea y Urquiaga se mantienen en sus posiciones primitivas. Ahí está Šestić. Recupera Zajec. Zajec manteniendo la pelota. Hay que insistir en los constantes cambios que se han producido en la selección yugoslava. Error del señor, porque solo cuatro jugadores de los que están ahora en el terreno de juego jugaron de principio en el partido frente a Portugal que vencieron en Lisboa el pasado sábado. Ahí está Bujović. Bujović para Šušić. A la pared la cortó Goicoechea. Gallego iniciando el contraataque del equipo español sobre Gordillo. Ha habido falta de Nenad Stojković sobre Gordillo. Nenad Stojković y Šušić son dos de los supervivientes del equipo yugoslavo que jugó en el Mundial en Valencia frente a España. Víctor. Santillana. Víctor. Disparó al palo. Muy bonita la jugada del equipo español a los 7 minutos y medio. Esa pared entre Santillana y Víctor que terminó con el disparo al palo. Vamos a verlo de nuevo. La falta que saca Gallego sobre Víctor, como hace la pared con Santillana, se devuelve muy bien y el disparo de Víctor al palo. Minuto 7 y medio de la primera parte, cuando España sigue perdiendo por 1-0. Vamos a ver si va cogiendo ritmo el equipo español. Urquiaga sobre Víctor. De nuevo Urquiaga. Ha llevado bien esa pelota que ahora intentaba llevarse, pero ha habido falta. Intentaba llevarse esa pelota Bandarević. Šušić. Šušić sobre Nenad Stojković. Bujović. De nuevo Šušić. Hacia Šestić. Santillana no ha podido controlar. Se lleva Nenad Stojković. Y ha habido falta ahora de Santillana. Nenad Stojković es uno de los jugadores jóvenes incorporados, 18 años, el número 16, ese que tienen de espaldas, que jugó con la selección sub-21, lo mismo que Bazdarević y Katane. Jugaron frente a España en la semifinal del Campeonato Europa de sub-21. Ese es Dragan Stojković. Šestić. Šestić sobre Stojković. Recoge Goicoechea, el balón para Gallego. Gallego sobre Víctor. Para Señor. Señor abre bien sobre Urquiaga. Se ha incorporado rápidamente Urquiaga. Ha querido enviar sobre Carrasco. Cortó Katane. Maceda. Maceda de nuevo para Urquiaga. Lanzamiento hacia Santillana. Y Šimović ha evitado el córner. Llevamos 9 minutos y medio de juego de la primera parte. España 0, Yugoslavia 1. Tanto de Šušić a los 23 segundos de iniciado el partido. Bandarević. Zajec. Aguantando la pelota al capitán Zajec. Bandarević. Ha golpeado Urquiaga en falta sobre Bandarević. Joven centrocampista del Zeleznikar, 23 años. Cortó Camacho. Hay que decir que de los jugadores que están ahora mismo en el equipo yugoslavo, Šimović jugó 3 partidos de calificación, Hačivečić otros 3, Zajec ninguno, Katanec 3, Stojković 4, Šestić ningún partido de calificación, de ahí lo que decíamos cuando Camacho intentaba llegar a esa pelota que cortó Zajec. Dragan Stojković, ningún partido de calificación. Bandarević 2, 3 Halilović, Bujović 3 y Šušić 4. Cuando Gordillo intentaba enviar para Santillana, pero la ventaja fue del guardameta Šimović. Šušić.
aguantando Susic. Ha querido jugar con Šestić, Susic y Víctor. Falta de Víctor. No, el árbitro ha indicado falta de Susic sobre Víctor. Gallego. Gallego intenta jugar con Santillana. No ha controlado. Y es Nenad Stojković el que envía para Vujović. Šestić. Dragan Stojković. Señor y Susic. Maceda enviando largo para Urquiaga. Urquiaga que está intentando penetrar por esa banda derecha. Gallego. Señor. Sigue Señor con la pelota. Gallego de nuevo. Y Señor acercándose al área, buscando huecos. Pero por ahí es tremendamente difícil. Ha abierto Víctor para Gordillo. Va a buscar Gordillo. El centro hacia Carrasco. No ha llegado. Y sí, el guardameta Šimović. La verdad es que los yugoslavos, bien aprendida la lección, están tapando muy bien la parte izquierda del ataque del equipo español, donde para evitar las penetraciones de Gordillo, que ahora ha quedado golpeado en el suelo. Se lleva Katanec, Vujović, Šestić. Sigue Gordillo tendido en el suelo. Šestić sigue con la pelota. Abre para Susic. Ahí ya se ha incorporado Gordillo. Aguanta Susic. El balón enviado sobre Nenad Stojković. Susic. Susic y Nenad Stojković. Vatarević. Entrada ahora muy dura de Víctor. Se ha golpeado sobre el jugador yugoslavo. Falta contra el equipo español. Falta cometida sobre Vatarević. El árbitro ahora autoriza al cuidador, y lo tienen ustedes, a que vaya a intentar recuperar al jugador. Y hay que decir que en estos 13 minutos de juego de la primera parte, Yugoslavia se impone a España. Primero por el tanteador, 0-1 en los 23 segundos. Y también mejor situado en el terreno de juego. Superior técnicamente hasta el momento. De un conjunto español que no había fijado bien la defensa todavía en los primeros instantes. Un medio campo que no enlaza. Y dos hombres, Santillana y Carrasco, en punta, que no acaban de, bueno, en la soledad que se encuentran, de tener muchas posibilidades de jugar el balón. Cuando ya se incorpora Halilović, el lanzamiento de la falta para Gallego. España intenta salir en el contraataque. Camacho. Y falta ahora de Šestić. Siempre fueron partidos muy broncos los que jugaron España y Yugoslavia. Camacho para Gallego. Camacho, Gordillo. Se ven como Šestić inmediatamente se echa sobre él. El centro de Gordillo. Y también el guardameta Šimović, que atrapó sin ningún problema. Šimović, que pertenecía al Hajduk Split hasta este final de temporada, ya que ha sido traspasado al equipo inglés del Nottingham Forest. Víctor sobre Santillana, atención, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego, se ha anulado el gol. Por fuera de juego de Víctor. A los 15 minutos se produjo esa pared entre Santillana y Víctor. El juez de línea inmediatamente levantó la bandera. Ahí vemos la jugada, aunque desde esta toma no se puede apreciar la posición de Víctor. Que logra, ya había pitado ahí el árbitro, la posición de fuera de juego. El juez de línea inmediatamente levantó la bandera. Urquiaga ha rechazado para Víctor. Le cogió Vazarević. Y falta. Maceda sobre Goico.
Lanzamiento a Carrasco. Carrasco intentando llegar a ese balón, lo hace antes Zajec. Impulsado por Carrasco, saque de banda para el equipo yugoslavo. ...0-1 en el marcador, 16 minutos y 15 segundos de juego de la primera parte, cuando Vatarevic juega sobre Hatzibegic. Halilovic y Urquiaga. Cortó Goico. Señor Víctor, ha salido la pelota fuera de banda, favorable a los yugoslavos. Hatzibegic sobre Katanec. De nuevo Hatzibegic. Susi. Cortó la pelota Maceda. Víctor, señor. Carrasco y señor. Atención. Penetración de Carrasco apoyado por Santillana y Gordillo en ataque. Y de nuevo falta del capitán Zajec. Es la segunda falta, reiterativo en ella. Y ve la tarjeta amarilla. Primera tarjeta de partido. Era la segunda falta de Zajec sobre Carrasco. Se había logrado penetrar ahora bien. Y la primera tarjeta amarilla del partido. Minuto 17. De la primera parte, cuando señor va a lanzar la falta. Se han incorporado Goico y Maceda, apoyando a Santillana, Carrasco y Gordillo. Dentro del área todos ellos. Y señor al lanzamiento. Atención, ahí va señor. Goico. Fuera. Se le fue. Aunque Santillana ha recibido un golpe del lateral Nena de Stojković. Un cabezazo. Ahí tienen a Goico, el autor del remate. Mientras Santillana va a ser atendido por Moore y Rubio. Del cabezazo que ha recibido del lateral Nena de Stojković, el jugador del Partizan de Belgrado. Insistimos que, bueno, de momento, aunque ya en los últimos 5 minutos España ha igualado tal vez el dominio y el control en el campo, hasta este momento la superioridad era de los yugoslavos, un equipo de un alto nivel técnico. Cuando Santillana es retirado, como ven, del terreno de juego, ha ido Luis Suárez, enviado por Miguel Muñoz. No parece que haya movimiento en el banquillo, aunque Santillana, como ven, le llevan hacia los vestuarios. Ahora ya vamos a ver quién calienta. Sarabia. Cuando Stojković se lleva ese balón, Šestić. Santillana va a los vestuarios. Tal vez haya sido una brecha, necesite de algunos puntos. Cuando ya el partido continúa, Santillana, por tanto, a los 19 minutos ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado. Mientras es Dragan Stojković el que lleva la pelota sobre Hatzibegic. Hatzibegic de nuevo el que recibe. España con 9 hombres en estos momentos. Susic. Regateó bien a Urquiaga. Cortó Maceda y córner. Primer córner del partido, favorable a los yugoslavos. Minuto 20, España con 10 hombres. Hasta el momento que entre Sarabia. Hay que decir que Marcos no está hoy en el banquillo, ha quejado de gripe, se ha quedado en el hotel. Atención al lanzamiento de esquina. Que arco nada, atrapa muy bien cuando se ha golpeado contra el palo Katanec. De ahí que arco nada inmediatamente haya enviado el balón fuera, porque se ha golpeado él solo contra el palo. El central Katanec. Vamos a verlo de nuevo. Observen el lanzamiento, que atrapa muy bien Arconada. Cómo entra Katanec. Y observen el golpe que él mismo se da contra el palo izquierdo de la portería de Arconada.
Ahí está Sarabia calentando para entrar en sustitución de Santillana. Insistimos, se ha retirado lesionado hace apenas 2 minutos. Ya se reincorpora Katane y Šestić devolvió el balón a Arconada. 21 minutos y medio, como ven, de la primera parte. España 0, Yugoslavia 1. Tanto conseguido por Šušić a los 23 segundos de iniciado el partido. Ha entregado Señor de nuevo al contrario. Hadžibejić, Badarević sobre Halilović. Ese es Dragan Stojković. Abre para Šestić. Cortó Gojko. Gallego el que controló para Arconada. El público que llena prácticamente el campo municipal de la línea de la Concepción no deja de apoyar al equipo español, que de momento va por detrás en el marcador, aunque ha tenido buenas oportunidades de marcar. Ahí está, atención Gallego, y nueva falta de Zayo. Gallego dice, bueno, es el gesto, que está loco, porque en un partido de preparación, apenas una semana de comienzo del Campeonato de Europa, entre dos equipos que están en esa fase final, no es lógico estas entradas, que pueden ocasionar lesiones, que ya no puedan recuperar a un jugador, dar tiempo a la recuperación de un jugador. Atención al lanzamiento de la falta. El señor Barbaresco situando la barrera. Y ahí están Gordillo, Carrasco y Gojko junto al balón. Carrasco el que lanzó y atrapó bien Šimović. España tal vez hoy está prodigando más de lo normal en el equipo español el tiro a puerta. Nueva falta del lateral Hadžibejić. Y el partido está discurriendo por unos cauces, insistimos, que no son normales cuando estamos a menos de una semana del comienzo del Campeonato de Europa. España lo inicia, recordemos, el día 14 frente a Rumanía en Saint-Étienne. Mientras Yugoslavia lo hace el día 13 en Lex frente a Bélgica. Saque de banda favorable al equipo español, que sigue con 10 hombres. Sigue calentando Sarabia, pero todavía no ha dado la orden Miguel Muñoz de que se produzca el cambio. Señor ha golpeado la pelota sobre Hadžibejić y corre el primero del equipo español. Tal vez lo de Santillana sea simplemente una herida. Ha venido a ponerle algún punto y está esperando Miguel Muñoz la posibilidad de que se vuelva a incorporar al juego cuando se saca ya el córner. Šimović el que rechazó. Badarević, Carrasco frente a él. Badarević y Carrasco. Ha sacado bien la pelota Badarević. Saque de banda para el equipo español. Gallego, Urquiaga. Penetrando bien Urquiaga hoy por esa banda derecha, señor. Pero evidentemente ya en estos balones no está Santillán. Víctor recupera para Camacho. Gordillo y Stojković. Y falta, ha indicado el árbitro, de Nena de Stojković. Ahora se ha adelantado demasiado Gordillo la pelota que se llevó Šestić. 0-1, siempre ganando el equipo de Yugoslavia desde los 23 segundos de iniciado el partido, cuando estamos ya en el minuto 25 de la primera parte. Badarević sobre Hadžibejić. Lanzamiento a Halilović. Halilović ha perdido ante Víctor, señor. Gallego, Carrasco, que ahora es el único hombre adelantado de la selección nacional española. Zajec y Carrasco. Sigue Zajec, Badarević,
a intentar recuperar, señor, y no puede. Saque de banda que no indica a nadie, y señor aprovecha para llevárselo. No, evidentemente era para los yugoslavos, pero el juez de línea no levantó la bandera, el árbitro no dijo nada, de ahí que señor intentase llevarse la pelota, cosa que el señor Barbaresco, árbitro del partido, no permitió. Juega Sestić. Gallego ha perdido. Katanek para Susić. Gallego de nuevo. Urquiaga. Señor. Balón atrás para Goico. Sigue Goico con la pelota. Intenta jugar con Carrasco. El balón, atención, para Susić. Susić y Gujovic hacia él intentaba, pero arconada ahí. Llevaba toda la ventaja. Bien, parece que el cambio en el equipo español no se va a producir. Eso nos hace pensar que la lesión de Santillana no es importante. Y España, por tanto, sigue jugando con 10 hombres. Señor. Hacia Gordillo. Ahí ha controlado Gordillo. Stojković frente a él. Cortó Stojković. Se lleva Sestić. Impidió que la pelota saliera fuera. Hayek. Y ya Santillana dispuesto para entrar en el terreno. Ahí lo ven ustedes al fondo. Ya le autoriza el árbitro a que vuelva al terreno de juego. Por tanto, Santillana se reincorpora después de haber estado 9 minutos fuera del terreno de juego. Víctor hacia Santillana. Zajec, Stojković, Camacho, Santillana. Sobre Carrasco. Atención, Carrasco, Stojković frente a él. Carrasco, Santillana, tocó para señor. No pudo rematar directamente. Urquiaga, insiste el equipo español. Katanek, ahora el que ha rechazado para Sestić. Atención a la salida de Sestić. Susić ha intentado cambiar, pero lo ha hecho muy mal sobre Halilović. Saque de puerta. España, por tanto, de nuevo con sus 11 hombres. Después de reincorporarse Santillana. Gallego, Urquiaga, Maceda, Santillana, Gallego, señor. Tanto señor como Urquiaga intentan las penetraciones por esa banda derecha. Ahora Gallego intentó enviar sobre Urquiaga, pero se adelantó Bazdarević. Vamos a llegar a la media hora de juego de la primera parte y el marcador sigue España 0, Yugoslavia 1. Tanto de Susić a los 23 segundos. Katanek. Sobre Nena de Stojković. De nuevo Katanek. Ha cortado Camacho, la pelota para Katanek, Susić. Sigue Susić. Cortó Maceda el balón de nuevo para el jugador del Paris Saint-Germain. Ese es Dragan Stojković. El balón lo recupera señor Maceda. Señor. Y ante el acoso del jugador yugoslavo, envió sobre arconada. Bien, le está resultando bastante difícil a España dominar este partido. Prácticamente no lo ha hecho en ningún momento, aunque sí ha llegado en ocasiones con peligro sobre la portería de Simović. Pero sin embargo, el dominio en medio campo lo ejercen los jugadores yugoslavos, merced a su superioridad técnica y a su mejor colocación en el terreno de juego, al menos hasta el momento. Donde España ha habido falta de Sestić sobre Víctor.
Gordillo. Santillana para Camacho. Y falta de Nena de Stojković. Bien Camacho y Gordillo, como viene siendo habitual en esta última etapa de la preparación, intentan las penetraciones por la izquierda, Urquiaga y Señor por la derecha. Santillana a la espera, y ahora la presencia de Carrasco hace que también el jugador azulgrana busque los huecos en las bandas. Zayek ha rechazado, Carrasco, vamos a ver si impide, lo ha hecho que la pelota saliese, Sestic, Camacho, Gordillo. Rechazó Sestic y Camacho envió fuera cuando llevaba Dragan Stojković. Ahí está Sestic. Juega sobre Zayek. Nena de Stojković. Carrasco. Entre los dos Stojković. Se la llevó Nena de Stojković el balón. Hacia Bujovic. Tocó Bujovic ante Maceda, Urquiaga, Zayek, Gordillo, Víctor, Zayek. Y el balón para el guardameta Simović. Camacho y Bujovic. El balón para Señor. Maceda. Señor de nuevo, Maceda. No ha podido seguir con esa pelota Maceda, que cortó Hatzibegic. Ahí está Hatzibegic. Juega sobre Dragan Stojković. Bazarević. Nenad Stojković. Katanek. Sestic. Katanek. Le quitó la pelota a Gordillo. Atención. Intentaba enviar para Santillana, que hizo el amago de salirse porque estaba en fuera de juego. Bazarević, Stojković, Bazarević, de nuevo Nena de Stojković, Zayek, cambia el juego, ha cortado Señor, Víctor, atención a la penetración ahora de Señor, Señor, ha perdido la pelota, muy desafortunado Señor, todo el partido hoy, recupera Maceda, de nuevo Señor, Señor para Víctor. Atención Víctor, Maceda. Tocó más que remató Maceda. Simplemente tocó el balón, de ahí que su remate no llegase a la portería de Simović. Había adelantado Maceda en esta jugada. Ahora Maceda ha tocado para Goico. Y el balón llega sobre el conado. 34 minutos de juego de la primera parte. España 0, Yugoslavia 1. Gol de Susić a los 23 segundos de partido. Error ahora de Maceda. Atención. La pelota para Susić. Bujovic. Cortó Maceda. Maceda para Víctor. De nuevo Señor. Desmarcándose Gordillo. Hacia el balón esa pelota. Gordillo. Santillana y Katanek. Gallego. Posición de disparo. Falle. Qué pena que no se llevase Santillana al rechazo. Stojković. Dragan Stojković. Le quitó el balón Carrasco. Santillana, Carrasco. Carrasco. Y falta. El árbitro indica fuera del área. Esa es la expresión que nos dio nosotros también. Una nueva falta de Zayek ante la penetración de Carrasco. Reclama Gallego penalti. Pero si tendremos oportunidad de ver la repetición, lo podremos comprobar. Da la impresión de que la falta se produce fuera del área. Ahí está la repetición, vamos a ver en esta toma frontal. La pelota, no hemos podido llegar a ver la repetición. Vamos a ver el lanzamiento de la falta, una buena posición para Señor. Si opta por el lanzamiento directo. El árbitro Barbaresco retrasando la barrera. Goico y Señor junto al balón. Y atención al lanzamiento de la falta.
Señor, junto a la pelota, sobre la barrera, muy mal, ha lanzado. Y fuera de juego, si sí, había dos hombres fuera de juego, Víctor y Carrasco. La verdad que el centro del campo español se resiente mucho, porque tan solo Víctor y Gordillo están dando un buen nivel de juego. Gallego está muy apagado, entra muy poco en juego. Y señor, muy desafortunado, sobre todo en los pases y en muchos balones que ha entregado al contrario. Atención a ese balón que coge Halilović. Urquiaga frente a él, hacia Šestić. Šestić, qué paradón ha hecho Arconada, señores. Qué parada ha hecho Arconada ante ese error defensivo que remató Šestić, el mismo que va a lanzar el córner. Impresionante el desvío de Arconada a los 36 minutos. A córner, el propio Šestić, el que lanza. Rechazó Gordillo. Šušić. Šestić. Envió mal ahora para señor Santillana. Santillana no ha podido llevarse esa pelota, lo hace Hatzibegić. Ese es Dragan Stojković. Bazdarević, Šestić, Bazdarević, Šušić. Červenkov en el centro del campo, controlan y dominan los yugoslavos. Bazdarević, Šestić, Stojković, Nenad, Katanec, Bujović. Fuera de juego estaba Halilović, pero el árbitro no lo indicó, ya que Arconada se hizo con el balón. Maceda, 38 minutos de juego de la primera parte. Señor, Víctor, Urquiaga, Goico. Se ven cómo le cuesta mucho trabajo al equipo español pasar esa zona de medio campo. Ha habido un empujón ahora de Bujović sobre Camacho. Gordillo, Gallego, buscó Gallego en la acción personal la falta o el córner. El árbitro ha señalado la falta y vienen de nuevo Goico y Maceda en apoyo de Santillana y Carrasco en estos balones altos. Rechazó Katanec, Šušić, Bujović, Šušić, Stojković hacia Bujović y vino Gordillo haciendo el relevo a Camacho perfectamente en esta ocasión, enviando la pelota fuera de banda. Bujović para Šušić. Halilović. Ha despejado Camacho. Carrasco, Gallego. De nuevo Carrasco. Intentó dejar para Urquiaga. Recogió Hatzibegić. Y la pelota va a llegar a Arconada sin ningún problema. 39 minutos y medio. Sigue ganando Yugoslavia por 1-0 desde que se inició el partido. Apenas 23 segundos. Cuando Carrasco busca esa penetración, Carrasco intentó jugar con señor. Santillana le devolvió a señor. Atención al centro. Mal de señor de nuevo. Y Bazdarević, el que se lleva esa pelota. Halilović. Urquiaga con él. Šestić. Atención, Šestić, Šušić, Gallego con él, salió bien Šušić, que ha jugado sobre Halilović y el centro de extremo a extremo para Bujović. Šušić, fue Dragan Stojković el que lanzó, muy desviado. Ahí está el joven jugador del Radniki, que no jugó ningún partido de calificación, tiene 18 años. Formaba parte de la selección sub-21 de Yugoslavia, uno de los últimos hombres incorporados por Tedor Veselinović, el seleccionador yugoslavo, que insistimos, ha utilizado la cifra de 54 jugadores en la fase de calificación. Santillana, todo eso le echaban en cara sus detractores. Atención al envío del señor para Santillana y el guardameta Šimović
muy seguro en todos los balones que de momento le han llegado hasta su portería. Decíamos que los detractores de Tedor Veselinovic hablaban de esos 54 jugadores utilizados en la fase de clasificación. Nunca jugó un mismo equipo, nunca repitió un mismo equipo. Tampoco lo está haciendo ahora en esta fase de preparación. Pero evidentemente la calificación y el buen nivel de juego le están dando la razón, evidentemente. Víctor sobre Carrasco. Carrasco rechazó Zajec el disparo de Carrasco. Y Zajec es el que sale con la pelota para Šestić. Gallego recupera para el equipo español. Gordillo. Señor. De nuevo Urquiaga. Hacia él iba esa pelota que ha recogido Šušić. Señor y Šušić. Halilović, Katanec. El balón para Hatzibejic. Šušić y Maceda. El balón sobre Goikoetxea. Estamos ya en el minuto 42 y 20 segundos de la primera parte. Sigue ganando Yugoslavia por 1-0 a España. Gallego. Víctor. Gallego. Urquiaga. Carrasco. Maceda. Tremendas dificultades para buscar la penetración. Encuentra el equipo español, la defensa yugoslava en línea. Carrasco con el lateral Hatzibejic y falta de Carrasco. Ha indicado el señor Barbarescu. Luchó Carrasco con Hatzibejic en pos de esa pelota, incurriendo en falta. Últimos instantes de la primera parte. Sigue ganando Yugoslavia por 1-0. Šimović hacia Bujović. Tocó Gojko, Camacho y Šestić. Nena de Stojković. Dragan Stojković. Katanec. Bujović. Señor, se adelantó, pero ese balón vuelve a los yugoslavos. Atención, error de Katanec. Santillana. Ha habido una falta de Katanec. El árbitro aplicó la ley de la ventaja. Y Hatzibejic envió fuera de banda. Urquiaga sobre Señor. Víctor. Gallego. Sigue Gallego, atención. Cortó Zajec y el balón se lo lleva Stojković. Šušić. Observen cómo sale Katanec. Hacia él va esa pelota que corta Maceda para Arconada. Medio minuto apenas para que se cumplan los 45 de la primera parte. Gallego sobre Urquiaga. Señor. Víctor. Intenta y ha conseguido esa buena penetración Víctor cuando Nena de Stojković despejó. En acciones individuales es todo lo que basa el equipo español en su juego ofensivo hasta el momento, aunque sí realizaron sobre todo una jugada en el minuto 7 y medio con ese disparo de Víctor al palo. Muy mal de nuevo Señor. Y el árbitro va a indicar el final de la primera parte. De un momento a otro, ya se han cumplido los 45 minutos reglamentados. Hatzibejic sobre Halilović. Y ahora, final de la primera parte, a la que se llega con el resultado de España 0, Yugoslavia 1, gol marcado por Šušić. Vamos a devolver la conexión a nuestros estudios en Torre España, Madrid, para estar con ustedes de nuevo en el comienzo de la segunda parte. Ivković, el número 20, Petković, comienza la segunda parte. 0-1, gana Yugoslavia. Vamos a ver si apreciamos algún cambio más en el conjunto yugoslavo.
de momento dos, el guardameta Itkovic y el extremo Bedkovic por Vujovic y Simovic. Atención a ese balón que ha cortado Maceda precisamente cuando Bedkovic. Boiko ha despejado ese balón ante el acoso de Bedkovic. Parece que de momento no se han producido. Sí, el número 17 ha entrado también Kopp. Como lateral derecho, Katanek para Batarevic y Maceda, que envió a córner. Milius, el número 15, también ha entrado. Cuando se lanza ese córner, recupera Gallego. Así pues, el número 17, Kopp, queda como lateral derecho, marcando a Carrasco. El número 13, Hatzibegic, sigue marcando a Santillana. Cuando Gordillo lleva esa pelota, Carrasco, Gordillo, Kopp frente a él. Ha querido enviar sobre Carrasco y Zajec se lleva la pelota. Sigue Zajec, perseguido por Carrasco. Envía en fuera de juego, estaba ya Lilovic. Vamos a ver entonces si les situamos cómo queda el equipo yugoslavo. El guardameta Itkovic, que ha entrado en sustitución de Simovic. El número 17, Kopp, que pasa a lateral derecho en sustitución de Stojkovic. Quedan Hatzibegic, Zajec y Katanek. En el medio campo sigue Batarevic, el número 10. Ahí se lleva la pelota Halilovic. Atención, Halilovic deja para Susic. Susic para el número 20, Bedkovic. Ha rechazado Goico y Gallego para Arconada. En el medio campo siguen Sestic, Hatzimovic y Milius, que ha entrado en sustitución de Dragan Stojkovic. Y adelante se retiró Vujovic y entró Bedkovic. Por tanto, cuatro cambios en el equipo de Yugoslavia, cuando Santillana y Gordillo estaban fuera de juego ya. Gordillo realizaban esa jugada por ninguno en el equipo español. Insistimos que son dos maneras de hacer totalmente diferentes, la de Tedor Veselinovic, seleccionador yugoslavo, y Miguel Muñoz, que mantiene o que intenta mantener dentro de lo posible el mismo 11, buscando un mayor acoplamiento, mientras Tedor Veselinovic cambia constantemente a sus hombres. Lo ha hecho con respecto al equipo que jugó el sábado en Lisboa, manteniendo solo a 4 de los 11 jugadores que salieron de principio en Lisboa. Y ahora, con respecto a los 11 hombres que iniciaron el partido, ha hecho ya también 4 cambios. Ahí está Zajec enviando para Katanek. Katanek sobre Kopp, Halilovic y Urquiaga. Víctor Camacho, de nuevo el balón para Víctor. Víctor, lanzamiento a Gordillo, ha cortado Sestic. Sestic que intenta una y otra vez frenar las incursiones de Gordillo. Ahí está de nuevo Gordillo. Atención, Santillana en posición de remate. Catane cante Gordillo. Se quedó la pelota retrasada a Carrasco. Ha cortado un jugador yugoslavo, insiste el equipo español. Se lleva la pelota Susic, Susic y Gallego. Gallego para Urquiaga. Urquiaga sobre Maceda, ha quedado golpeado Urquiaga. Gallego y Sestic, falta de Sestic. Falta de Sestic. Cuando Yugoslavia, 4 minutos y medio de la segunda parte, sigue ganando por 0-1. Urquiaga hacia Santillana, ha saltado con el Kopp. Bedkovic y Camacho, falta de Bedkovic. Señor, hacia Víctor. Ahí está controlando Víctor. Impedido que la pelota salga por la línea de fondo. No puede
Víctor, penetrar, Goico, Gallego, Santillana, buena posición de Santillana, y disparó fuera. El árbitro aplicó la ley de la ventaja. Bien, nos quedamos, se quedan ustedes sin imagen, parece que hay algunos problemas, afortunadamente vamos a ver si se resuelven. Ahí está el disparo de Santillana, que se va ligeramente desviado. El equipo español en su acoso. Ha habido falta ahora de Bedkovic sobre Camacho. Ahí está el número 20, el exterior Bedkovic. Yugoslavia juega con Bedkovic y Halilovic en punta. Susic totalmente suelto como media punta e intenta la penetración Gordillo. Camacho. Sigue Camacho. Cop, Santillana y córner. Primer córner de la segunda parte, provocado en esa jugada de Santillana con el central Cop. Parece que ahora es Cop el que se encarga del marcaje de Santillana. Ha saltado Goico con Itkovic. Cop con Santillana y Hatzibegic sobre Carrasco. Milius. Bazdarevic. De nuevo Bazdarevic. Šestić. Ha cambiado su posición ahora en la banda izquierda de medio campo. Šestić le quitó la pelota a Señor. Nuevo error en el pase. Ahí está Halilovic. Urquiaga y Halilovic. Bazdarevic. Kop. Susic. Cambia el juego hacia Bedkovic. Se adelantó Camacho, Katanek, Víctor. Está empujando bastante más el equipo español. Más veloz en esta segunda parte. Santillana y Víctor. No ha podido controlar. Y la ventaja para Itkovic. El guardameta de Yugoslavia. El público de la línea insiste en apoyar al equipo español. Hay que decir que toda la ciudad de la línea y la comarca se han volcado sobre el equipo español. Diario local del campo de Gibraltar Área ha hecho un despliegue extraordinario de apoyo al equipo español. Susic perdió el balón para Víctor. Víctor para Carrasco. Ha cortado Kop. Urquiaga. Šestić le quitó la pelota. Y Bazdarevic el que la controla. Susic serven siempre totalmente libre. Viniendo al medio campo, intenta sacar a Goicoechea. Šestić, Susic, Bazdarevic, Kop, Katanek. Intentar seguir relatando el partido en los momentos que se quedan sin imagen. Urquiaga, Maceda, dominando ahora el equipo español en este comienzo de la segunda parte. Maceda y Gallego. Pero están muy encima, aunque han pedido terreno los yugoslavos. Ha habido falta ahora de Bedkovic sobre Gallego. Bien, me indican que cuando se producen los fallos de imagen también los hay de sonido. Vamos a ver si... Bien, de nuevo con ustedes. El equipo español sigue insistiendo. Totalmente volcado sobre la portería de Itkovic. Sigue perdiendo por 0-1 cuando Gallego hace este cambio sobre Urquiaga. Urquiaga para Maceda. Víctor. Urquiaga. Ha cortado Katanek. Bien, me indican nuestros técnicos que la presencia del mar provoca este fading que impide que imagen y sonido lleguen en perfectas condiciones hasta ustedes. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos continuar sin más problemas la transmisión de este España-Yugoslavia. De momento ha perdido ese balón Carrasco. Šestić, falta de Víctor. Llevamos 11 minutos de la segunda parte. Sigue ganando Yugoslavia 0. Milius sobre Kop. Lanzamiento a Bedkovic.
Bedkovic y Camacho, y ha provocado el córner porque Camacho tocó pero no pudo controlar. Es el primer córner favorable a los yugoslavos en esta segunda parte, por uno también del equipo español. Susic. Ahí, sin problemas para Arconada en ese envío de Susic. Bien, España intenta, forzando el ritmo, empatar el partido. Gallego para Urquiaga. Víctor. Gallego. Está entrando bastante más en juego Gallego en esta segunda parte. Saque de banda favorable al equipo español. Urquiaga va a efectuar el saque de banda. Víctor no ha controlado, saque de banda para los yugoslavos. Ahí está Šestić, el centrocampista de la Estrella Roja. Desde Zajec, el capitán. Zajec, el que saca ese balón sobre Šestić. Entró Víctor, de nuevo saque de banda para los yugoslavos. Urquiaga con Halilović. Saque de banda para el equipo español. Señor va a intentar controlar. Atención, Santillana en posición de remate. Y falta, obstrucción clarísima del capitán yugoslavo. Que si ve la segunda, si le mostrara la tarjeta, sería la segunda y tendría que abandonar el terreno de juego. Los jugadores españoles protestan al árbitro. Vamos a ver de nuevo la jugada. Señor intentó el autopase, tenía espacio, se desentendió totalmente del balón y golpeó sobre Señor. Zalle era merecedor de esa segunda tarjeta amarilla, que el árbitro sin embargo no ha mostrado. Recordemos que la mostró en la primera parte a Zajec por dos, por una segunda entrada fuerte sobre Carrasco. Ya parece que se reincorpora Señor. Y Gallego conversando con el árbitro. Una vez que el señor se reincorpore al juego, lo que hace ya, se va a sacar la falta. Atención, Goicochea, Maceda, Carrasco, Gordillo y Santillana dentro del área. Y Gallego al lanzamiento. Atención, ahí va a tocar Gallego. Ha rechazado Katanek. Susic, el balón para Urquiaga. Intenta enviar hacia Gordillo, pero es el guardameta Ivković el que recogió la pelota. Llevamos 15 minutos de juego de la segunda parte. El marcador sigue España 0, Yugoslavia 1. No se ha movido desde los 23 segundos de iniciado el partido, cuando Susic consiguió el gol yugoslavo. Maceda, el que envía para Gordillo. Kop junto a él. Camacho recupera Milius. Milius intenta jugar con Bedkovic. Atención, Bedkovic para Halilović. Y el disparo final ha sido de Bandarević. Ahí está Bandarević, el jugador del Zeletnikar, centrocampista también del equipo sub-21. Ahí está de nuevo la repetición del disparo del centrocampista Patarevich. Gordillo intentando una y otra vez la penetración. Urquiaga, Carrasco. Urquiaga de nuevo. Atención al centro bonito de Urquiaga, que atrapó también Ivković.
que estuvo bien el guardameta Simović en la primera parte. También ha dado varias muestras de seguridad hasta el momento Ivković. De nuevo jugando los yugoslavos. El balón en poder de Šušić. Le quitó Santillana. No ha controlado el señor Sivat Darević. Y Kop, el que deja para Zayev. Kop sobre Milius. Milius. Halilović. Cambiándose para Petković. Petković y Camacho. Halilović. Y Gallego intenta que la pelota no salga fuera de banda. No lo ha conseguido. Y deben sacar los yugoslavos, evidentemente. Lo va a hacer Milius. Ahí está de nuevo Milius Kop. Y ahora el balón vuelve al equipo español. El público que presencia en directo el partido, con esos gritos, intenta animar al equipo español, donde se va a producir un cambio dentro de unos instantes. Víctor. Santillán, ha habido falta de Katanić sobre señor. Y ahí ven ustedes ya Manolo Sarabia de nuevo calentando para entrar en el terreno de juego. Gallego. Va a sustituir a señor. Urquiaga. Y el guardameta Ivković, el que despejó. Šušić. Atención a la salida de los yugoslavos. Cortó Camacho, el balón para Kop. Šušić. Halilović. Le quitó Urquiaga. Víctor. Víctor para Gallego. Señor. Nuevo error. Muy desafortunado hoy en todo el partido, señor. Que tal vez será el jugador a sustituir por Manolo Sarabia. Víctor. Bazdarevic cortó ante la entrada de Gallego y se lleva Katane. Hacia Šušić. Controló Maceda. Maceda para Urquiaga. Señor. Víctor. Gallego. Camacho. Atención, sigue Camacho. Buena posición buscando el disparo, el centro. Camacho ha cortado Hachibelli. El centro de Camacho en córner. Efectivamente se va a retirar señor. Y va a entrar Sarabia. Primer cambio en el equipo español. Sarabia por señor. El árbitro no se percata. Por lo tanto se saca el córner. Sigue señor en el terreno de juego. Cuando Ivković atrapó el balón enviado por Carrasco. Camacho y Ivković. Gordillo, Gallego, Urquiaga, Víctor, Gallego, señor, intentó el túnel, le quitó la pelota a Šestić, qué gran jugador este Šestić, el hombre de la Estrella Roja, de nuevo Šestić. Goicoechea con él, Šušić. Atención, Šušić. Para Milius. Gordillo, el que cortó. Y Maceda, el que se lleva la pelota. Gallego. Vamos a ver este ataque del equipo español. Hay cuatro hombres que lo observen como Gallego. Esperó la pelota. Kop y Carrasco. Falta de Kop. Que le hace indicaciones al árbitro para que autorice el cambio.
Y efectivamente ahí se retira Señor a los 21 minutos de la segunda parte y entra Sarabia en su lugar. Atención al lanzamiento de la falta. Camacho. El balón para Víctor. Fuera. Le llegó rechazado el balón a Víctor, que junto a Gordillo mantiene el nivel más aceptable del medio campo español. Ahí está la repetición de la jugada. El balón, ¿cómo le va a llegar a Víctor? Cuyo disparo sale ligeramente desviado. 22 minutos de la segunda parte. Sigue ganando Yugoslavia por 1-0. El balón es para los yugoslavos. Batarevic deja para que Šestić. Efectúe el saque de banda. Urquiaga y Halilovic. Falta de saque de Šestić. Víctor sobre Gallego. Va a intentar Sarabia llegar a ese balón. Lo ha hecho antes Milius. Falta de Sarabia. Y va a haber un segundo cambio en el equipo español. Se va a retirar Goicoechea y va a entrar Julio Alberto. Julio Alberto por Goico. Pero el árbitro no. No se ha dado cuenta. Sarabia para Gordillo. Se recupera Gordillo a pesar de que se había dejado la pelota atrás. Milius. No ha llegado Camacho y el balón para Maceda. Insistente dominio del equipo español en esta segunda parte, que sin embargo no ha tenido claras ocasiones de gol como en el primer tiempo, a pesar de ser dominado. Maceda, Sarabia, Víctor. Víctor para Carrasco. Carrasco buscando huecos. Santillana, ahí Víctor. Tal vez debieron intentar el disparo antes, en vez de pretender llegar con la pelota prácticamente hasta la portería. Vamos a ver si ahora el árbitro se da cuenta y efectivamente se va a retirar Goicoechea. Y entra Julio Alberto, segundo cambio en el equipo español. Julio Alberto con el número 14 sustituye a Goicoechea. Vamos a ver cómo prácticamente y estratégicamente modifica al equipo español. De momento Julio Alberto se pone como lateral izquierdo, marcando a Bedkovic, y Camacho pasa más a medio campo a buscar a Šušić. Katane, Šestić, Urquiaga ante él. De nuevo un habilísimo Šestić. Y Halilovic perdió ante Maceda. Batarevic, Hatzibegic, Gallego ha perdido. Zajec para Halilovic. Y muy rápido Camacho envió a córner. Tercer córner, segundo de los yugoslavos de esta segunda parte. Muy rápido ahí Camacho en esa acción. Cuando va a haber un nuevo cambio en los yugoslavos. Va a entrar con el dorsal número 6, Radanovic, en sustitución. Vamos a ver. Ahí está Radanovic, en sustitución del número 19, Halilovic. Ya se sacó el córner. Šušić.
Zayek, el central Zayek, Katanek, quito la pelota Sarabia, Gallego, de nuevo la pelota para Santillana, atención, Santillana, Carrasco, Carrasco, se entretuvo demasiado y muy mal en la finalización. Atención a este contraataque. Petkovic, Susic. El público, como llegará a ustedes a coro, pidiendo la presencia de Butragueño. Víctor controla. Sigue Víctor, atención. Sarabia, Sarabia. Qué bonita ahora la penetración de Víctor, prácticamente toda la jugada realizada por él, con el último apoyo en Sarabia, que ha sido la jugada de más peligro del equipo español en esta segunda parte. Ahí está Bazarevic, Susic, al que se ha encargado de marcar ahora Camacho, Šestić. Y Víctor, que ha robado ese balón, mientras un jugador yugoslavo, ahí lo ven ustedes, el suelo, concretamente es Katanek. Producto de una falta anterior. Ahí tienen ustedes a Katanek. Atendido 28 minutos y medio de la segunda parte, sigue ganando Yugoslavia por 1-0 a España. Un equipo español que en esta segunda parte está ofreciendo más fuerza, más ritmo, pero no logra imponerse a los yugoslavos. El balón para Julio Alberto, Gallego, hacia Gordillo, Sarabia, perdió Sarabia esa pelota que llega a Maceda. Gallego, Gallego sobre Carrasco. Víctor, Bazarevic frente a él. Sigue Víctor, cortó Zalle. Bazarevic, Santillana se ha hecho con el balón. Víctor, Carrasco. Ahora ha penetrado bien Carrasco. El balón a Sarabia. No ha podido, sin embargo, controlar. Insiste Urquiaga. Y Santillana, el que remató de esa forma, atrapando Ivković. Muy bonito el remate desde muy lejos de Santillana. De ahí que diera tiempo a reaccionar al portero cuando está a punto de cumplirse el minuto 30 de la segunda parte. Vemos de nuevo el centro de Carrasco y el remate de Santillana, que atrapó muy bien el guardameta Ivković. Minuto 30 del segundo tiempo, el público, como ven, levantado en sus asientos apoyando al equipo español, que de momento sigue perdiendo por 1-0. Valle sobre Bazarevic. Falta de Gallego a Zalle. Ahí está Zalle. Se ha adelantado ligeramente su posición desde que salió Radanovic. Ha pasado a ser el hombre libre de la selección yugoslava. Ha cortado ahí Julio Alberto. Gallego, Víctor. Sigue Víctor, Julio Alberto, sobre Gordillo, ya muy adelantada su posición, Radanovic frente a él, ha regateado bien Gordillo, atención Carrasco, y el balón tal vez haya entrado, el árbitro dice que no, el remate primero de Carrasco y después de Santillana.
Vamos a ver si podemos ver la repetición en el bote del balón en esta oportunidad de España para haber empatado el partido. Ahí está la jugada magnífica de Gordillo. Una vez más, su centro que remata Carrasco, el larguero. Bien, evidentemente ahí no se puede observar la línea. Y Santillana remata posteriormente, reaccionando bien el guardameta Itkovic. Minuto 32, se va a cumplir. Las dos mejores oportunidades del equipo español en estos dos últimos minutos. Batarevic ante el Maceda, deja para Susit. Camacho ha controlado y ha habido falta sobre Julio Alberto. Vamos a ver si España, que ha reaccionado bastante bien en estos últimos minutos, consigue el premio del gol. Gordillo cambia para Urquiaga. Carrasco. De nuevo Urquiaga, atención, Sarabia y Santillana en posición de remate, pero se le fue. Se le fue el balón a Urquiaga. Ahí está el defensa del Athletic, volviendo a su posición de marcaje. Ahora prácticamente sobre Sesti. Camacho sobre Susic y Julio Alberto sobre Bekovic. Ahí están Julio Alberto y Bekovic. Y el público magnífico toda la noche sigue con su apoyo al equipo español. Gallego. Gallego y Víctor apurando tal vez demasiado los jugadores españoles en la posesión de la pelota. Tal vez debían de mover un poquito antes. Urquiaga. Carrasco. De nuevo el balón para Gallego. Gallego hacia Santillana. Cortó Zalle. Sarabia. Atención. Sarabia ha penetrado muy bien. Y el último momento Radanovic envió a córner. Tercer córner del equipo español en esta segunda parte. Lanzó uno en el primer tiempo. Y ahí está Manolo Sarabia a lanzar el córner. Maceda, Carrasco y Santillana dentro del área. Radanovic el que despejó. Pantarevic. Y ha habido ahora falta de Víctor. Susic para Katanek. De nuevo Susic hacia Milius. Gordillo con él. Saque de puerta. España tal vez empujada por el público y también lógicamente tras las consignas recibidas en el descanso, ha mejorado su juego, fundamentalmente su fuerza y su ritmo. Julio Alberto. Gallego. Urquiaga. Camacho. Maceda. Todos los jugadores españoles menos Arconada en campo yugoslavo. Carrasco. Ha ido bien ahí de Katane, que le está haciendo falta. Aplicó la ley de la ventaja el árbitro. Urquiaga. Urquiaga. Y se adelantó Itkovic a Maceda. Muy seguro los dos porteros yugoslavos, tanto Simovic en la primera parte como Itkovic en esta segunda. Katanek para Susic. Ahora Sestic y Bekovic solo en punta por parte del equipo yugoslavo. Kok para Susic. Camacho siempre con él. Sestic, tal vez el mejor jugador hoy de los yugoslavos, que todos han ofrecido un buen nivel. Y córner cedido por Julio Alberto. Katanek tan solo ha venido, como ven ustedes, en busca de remate. Gordillo. Gallego.
Gordillo, llevando esta jugada, ha perdido ante Katanet. Y Hatsidejic, el que retrasó a su guardameta. Radanovic y Ivković. Y es falta de Santillana. Evidentemente, cuando el portero va a sacar, no se le puede molestar. Julio Alberto, Gordillo y Susic. Se llevó Gordillo. Julio Alberto. Penetrado muy bien Julio Alberto. Atención, Radanovic se cruzó y se lleva la pelota Cop. Hasta ese momento había penetrado bien Julio Alberto. Gallego, Urquiaga buscando la otra banda ahora el equipo español. Urquiaga hacia Santillana. Control de Santillana, Víctor. Y rechazó la pelota primero Radanovic y el posterior disparo de Urquiaga, que se marchó fuera. Los jugadores españoles reclaman córner. Vamos a ver de nuevo la jugada. Primero el disparo de Víctor, que rechaza el jugador yugoslavo, y el posterior de Urquiaga, que rechaza en Víctor. Es saque de puerta. Otra nueva oportunidad del equipo español. Camacho, Batarevich, Batarevich y Zajec. Batarevich de nuevo, cambia hacia Milius. Milius con Gordillo y Julio Alberto. De nuevo sale Julio Alberto, cambia hacia Víctor. Carrasco, error ahí de Carrasco. Batarevich que recupera. El partido entra en una fase muy interesante, sobre todo por la velocidad con que se está jugando fundamentalmente el equipo español. Carrasco y Batarevich. Ha habido falta ahora de Carrasco. Estamos ya en el minuto 39 de la segunda parte. El marcador no se mueve desde los 23 segundos de iniciado el partido, cuando Susic, en una mala acción defensiva del equipo español, consiguió el 0-1, que continúa en el marcador. Katanev, Susic y Camacho. Radanovic y el guardameta Ivković. Víctor no ha controlado. Maceda, Urquiaga, Carrasco. Continúa Carrasco. Ha habido falta de Zajec. Ahora falta de Batarevich. Gallego ha sacado sobre Urquiaga. Santillana ha tocado, pero no había posibilidad de remate para Carrasco. Ivković. Julio Alberto, el que cortó. Urquiaga, Gallego. Falta de Radanek. Julio Alberto para Maceda. Sarabia. Maceda. Gordillo. Milius junto a él. Sigue Gordillo. Maceda. Mal ahí en el pase Maceda. Balón para los yugoslavos. Ahí está Milius sobre Kop. Estamos ya en el minuto 41 y 16 segundos. Sigue ganando Yugoslavia 1-0. Camacho
para Santillana. Víctor perdió ante la salida de Radanovic. Gallego eludió a Radanovic. Víctor Zayek. Ahí está el capitán Zayek sobre Šestić. Šestić y Julio Alberto. Cortó Julio Alberto. Carrasco y Julio Alberto. Gallego. Carrasco. Últimos instantes de partido. Atención, Gordillo, Santillana en posición de remate. Gordillo, balón pasado. Radanovic, Sarabia. No ha podido controlar Sarabia. Y la pelota se la lleva Petković. Sigue Petković. Ha venido Camacho. Saque de banda para los yugoslavos. España ha mejorado bastante en esta segunda parte con respecto al primer tiempo. Pero sin embargo, aun contando con buenas oportunidades, no ha logrado empatar el partido. Šušić va a efectuar el saque de banda sobre Radanek. Y nuevo córner. Cuarto córner de Katane, provocado por en esta jugada de Katane. Atención, el balón para el capitán. Le queda a Petković, pero ya había indicado fuera de juego el árbitro. Llegó el balón a Zayek, el rechace a Petković, pero ya estaba anulado por el árbitro. Cuando disparó Víctor. Últimos instantes de partido. Se va a cumplir el minuto 44. Víctor y Bazdarević. Milius. Kop. Milius. Bazdarević. Petković. El balón para Katane. Camacho y Šušić. Se ha llevado bien Šušić. Atención, Šestić. Šestić y Julio Alberto. Ha tocado bien Julio Alberto y Maceda se lleva el balón. Atención, Gordillo. Puede ser la última oportunidad del equipo español. 44 minutos y medio de la segunda parte. Gordillo para Gallego. Gallego, Sarabia y Carrasco. Carrasco, Sarabia. Hacia Santillana. Víctor. Y córner. Cuarto córner cobrado al equipo español. Se va a cumplir el minuto 45 de la segunda parte. Carrasco el que va a lanzar. Y falta de Santillana al guardameta Itković. Ha indicado el señor Barbaresco. Ya se ha cumplido el tiempo reglamentado correspondiente a esta segunda parte. El partido va a finalizar. Zayek. Sobre Petković. Y final del partido. Final del partido al que se llega con el marcador 0-1 favorable a los yugoslavos en el último ensayo de la selección nacional española cara a la Eurocopa, que España iniciará el día 14 frente a Rumanía en Saint-Étienne. Bien, ha sido el peor partido en cuanto a resultado del equipo español, tal vez de los más flojos en cuanto a juego, porque España en la primera mitad se vio totalmente superada por la superioridad técnica, táctica y física de los jugadores yugoslavos, mientras que en este segundo tiempo España empujó bastante más, jugó mucho más rápido
y tuvo claras oportunidades de empatar el partido. Las conclusiones a partir de ahora las sacará el seleccionador Miguel Muñoz y insistimos que hasta el día 14 España ya debe prepararse a enfrentarse a Yugoslavia, a Rumanía en el primer partido de la Eurocopa. Nada más, señoras y señores, ponemos el punto y final a esta transmisión que Televisión Española les ha llevado desde el Estadio Municipal de la Línea de la Concepción en Cádiz. Muy buenas noches y adelante en nuestros estudios en Torre España, Madrid.